de la bestia cuando los lunes llega Luisina para atenti, atenti, estar inspeccionando tus luquetes para ver si estás o no estás aprobada. Incluso estábamos un poco indignados en la producción porque dice, me viene muy lunes, se puso un buzo, ¿me entendés? Y un vaquero, que no se dice más, un jean. Sí. Un jean y está re top. Y nosotros somos dos gordos comedores de asado. Es una falta de respeto. Así no se puede. Bienvenida, ¿cómo gracias, te va? Gracias, muchas gracias. ¿Todo en orden? Bien, yo también comí mucho el fin de semana. Claro. No, vino Belén porque, claro, viste, nos extralimitamos un poco. Pero, yo me fui a Choco Gessel, así que imagínate que te vi, soy dulcera, pero... Cuando la producción recibió las cosas, dije, no fue solamente a sacar fotos, seguramente estuvo, bueno, degustando un poco también, sí. Lo cual es muy, muy positivo. Totalmente, aparte voy todos los años. Igual fue colmada la cantidad de gente que había, fue increíble. Y un montón, ¿no? De muy gente. Lindo, pese al frío fue excelente, pero no, la carpa entré hasta ahí y me quedé, porque aparte andaba con cochecito, con pero claro, bueno. Como que más. Joder, vos sos una estrella, tenés que ir con asistentes que te lleven los chicos, mi marido estaba con los dos más grandes que entraron a dar toda la vuelta y yo me quedé con la beba ahí. Ay, qué horror cuando nos pasa eso, que uno se vea como un goma total teniendo una cartera, viste, en un... Y a veces hay como una sensación de compartir, viste, angustias con algún otro marido que está ahí en un local de ropa, viste, sí. Que vos decís, a probar todo, pero bueno. O el otro día me crucé con una mamá con un coche doble y yo venía con los tres míos y la miro y le digo, vos estás peor que yo. No sé, te estaba mirando, me dice, no sé cuál de las dos. Qué horror. Bueno, uno comparte angustias, viste, es muy de género eso, pero bueno, o no, o no, no importa, viste, a veces pasa, pero bueno, tiene que ver con la compañía, la construcción de la familia, sí. Y la institución del matrimonio. Sí. Que acá somos muy... Bueno, a alguien se le murió un micro. ¿A mí, Gusti? Bueno, no sabemos. ¿Te sigo hablando o no te sigo hablando? Contame. Bueno, vamos a estar aprovechando para contar distintas cuestiones que van pasando en materia turística y sobre todo para ser fashionistas en este fin de semana que pasó de todo, totalmente. De todo. Comenzá, desarrollamos. Buenísimo. Bueno, genial. Ahí estamos, en Pinamar, UNCIPAR. Este festival de cine y demás que tiene mucho que ver con la cultura. Ahí lo encontramos, lo enganchamos al director de turismo, a Juanpi Fuentes, que con muchas ganas accedió inmediatamente a sacarse la foto. Acá no enganchamos nunca para las notas nosotros, bueno, al director. Bueno, que la primera vez me había dicho que no. La primera vez que le quise sacar una foto me dijo, no, así no. Mirá cómo me vine y ahora... Ahí se vino muy del fular, es de los funcionarios, sí, jóvenes también. Sí, ¿eh? Totalmente. Fular, sí. Sí, tal cual, lo pasé, sí. Ya habíamos dicho. Pero bueno, igual estaba impecable, estaba muy casual day, pero era un sábado. La campera de cuero me parece que era ecológica, así que vamos muy bien con esa parte. No, también hay que decir que este festival puntualmente tiene más que ver con una cosa más hipona, más, sí, de los cortos, lo ¿viste? El festival independiente que es más del under, sí. Del circuito de mucha calidad, por supuesto, pero tiene que ver con otra impronta de los realizadores también. Totalmente, esa, sí. Cosa de tanta, mucha cosa, brillo, no, por ahí no va para este tipo de eventos. Polainas, sí. Mucha lana. Bueno, convengamos que el sábado de la tarde cuando fui ahí hacía un frío Estaba fresquito. Así que, pero bueno, estaba perfecto, zapatillas impecables, muy, muy bien luqueado y todo impecable. Se usa mucho las zapas también. Mucho, totalmente. Las tenis vienen con todo. Sí, para hombres y para mujeres y siguen. Sin media. Siguen. Sí, tal cual, con esas que ni siquiera se ven. Exacto, que acá nosotros somos muy de usar esos soquetes preciosos. Está bien. Bien. Bueno, esa chica es la conductora. Okay. Trabaja en una radio, no recuerdo su nombre, pero sí, también. Sí. Sí, accedió perfecto a sacarse la foto. Sí. Tenía un... Eso es todo un conjunto, es como si fuese un vestido, pero fíjate que tiene puños y cuello. Sí. Pero perfecto, súper correcta. Y me dijo, uy, qué presión, ahora que me voy a estar el día del cierre, que hoy es el evento. Sí, besos y abrazos. Ahí divina. Está, muchas gracias, sí. Por colaborar. Totalmente. Bueno, también en este caso, este luquete viene de invierno. Es, sí. Como, ¿eso que se ve? Para que no le termino de es ver el tamaño. Es como un suéter, lo que tiene es como un de lanita. Suéter, lana, de lanilla, se dice. Sí, ah, lanilla. Ok, es como un está cashmere, bien. Una cosa así. Pero medio, y le aporta un poco, es como más relajado, pero le aporta un poco de distinción lo de los puños. Totalmente. Sí. Okay. Sí, tal cual. Aparte, okay. Estaba, después la encontramos en la calle muy, muy abrigada, cuando tapado. O sea, su total look estaba excelente. Aprobadísima. Sí, okay. Bien. Lo mismo con Juanpi. A ver quién sigue. Y ahí debe seguir el secretario. Ahí está, el secretario de turismo. Bueno, a ver. ¿Polémico el sí, suéter? Sí, eso. Es okay. Un buzo. Me acerqué para verlo y un buzo. Súper polémico, también con su fular o pashmina, en este caso más finito que el que tenía el director. Tenía zapatillas, pero unas tipo una solstar, una cosa así. Sí. Estaba demasiado. Hicimos una nota el día anterior nosotros, que salió en el Noti, y sí. Estaba también con uno de estos pañolotes, pero estaba como...
como muy top, como muy bien. Acá sí, como que relajó. Ahí relajó porque es sábado, pero sí, de repente, y el jean esta vez era muy ajustado, demasiado, sí, no como otras veces, y además tenía zapatillas, que por ahí si le ponía alguna zapatilla blanca más lisa hubiese estado mejor. No aprobó entonces el secreto. Ahí secret, lo tenemos, el sí, secret, sí, 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 bueno, okay. Y más porque subió el escenario, o sea, tenía que... Es el anfitrión. Totalmente. Y ahí bien, ya nos vamos, sábado de la tarde, en este caso era el ciclo que hacían en el Teatro Algeciras de la gente de la Asociación de Hoteles. El diálogo con el cine de con la Universidad del SEMA y la Embajada de Alemania, sí, tal cual. Bueno, ella es la anfitriona porque trabaja para la Asociación de Hoteles, estaba perfecta, y dijo, ay, como todos se inhiben un poquito, estás divina, le decía. Sí, están todos muy, muy coquetos. Frío terrible, 7 de la tarde, tiene un look más de noche, pero excelente con ese pantalón colorado y outfit totalmente a la moda. En este caso, sí, que es parte de, bueno, el panel de los invitados, claro, por decir algo, y hay un diplomático. Sí. Eso hay, ya te pone que tenés que estar un poco más, más sí, coqueto, ¿no? En ese sentido tiene que ser así, ok. Cultural, la persona que venía, que sí, estaba en el hotel, no llegué a verla, sí, pero bueno, también lo que hay que tener en cuenta por ahí es que la edad de la chica, que es muy joven, así que está bueno, pero sí, obviamente que el tipo de evento y la hora nos puede condicionar a qué ponernos. Está perfecto. Escúchame, te voy a ir mostrando porque tengo una foto de la... De la persona en cuestión. Ok, así que ahí te la vamos a buscar. Buenísimo. Está junto con otras personas. Pero sí, estaba muy coqueta, te quiero aprovechar para mostrártela. Porque el común del público estaba también muy casual. Pero bueno, no dejaba de ser un feriado, sábado a la tarde, a las 7 de la tarde. Vi un par de personas ahí que estaban esperando que comience. Está perfecto. Sí, tenemos una señora más que estaba de invitada. A ver, claro. Ahí está, esta es la chica... Esta es la agregada excelente, cultural. Excelente. Es una chica, aparte muy jovencita, está con un grupo de chicos que sacó una foto ahí, sí, pero el luquete con unas botitas medias oscuras, claro, y este vestidito. El vestido es azul, un vestido yaqui con un saco o una chaqueta colorada y el cinto que le da todo el cierre, que es en dorado. Excelente su outfit, excelente. Ellos, cuando yo estaba ahí, estaban sentados todos en una mesa, entonces no me animé a preguntar, pero los vi sentados todos ahí conversando en el hotel. Claro. Excelente, la verdad que... Porque también nos llamó la atención cómo una chica que es funcionaria, que es una funcionaria diplomática, siendo jovencita, pero aparte tiene que estar con... Totalmente. Hay un dress code, sí, con una falda, para los, ahí está. Exacto. Muy bien, con la terminología. No, estoy muy top. Acá porque, bueno, tenemos que estar así, pero bueno, viste, en ese sentido. Totalmente. Bien. Bueno, teníamos una foto más de ese evento que era de el presidente de Hoteles, también muy correcto, presidente, con mucho frío, la verdad que es súper correcto, accedió amablemente, así que no era tan amarillo como se ve ese suéter ahí, que era, ahí quedó un paso subido por la foto. Mamostaza sería. Sí, tal cual. Ok. Con un lindo abrigo, Mamostaza, perfecto. Bueno, pero hubo más eventos también porque sí, estuviste dando vueltas, es una columna regional ya. Sí, bueno, lo que pasa es que hacía tanto frío que estaban todos con la campera de canelones, sí, de abrigo, así sí, que ahí todo estaban muy, todos. Muy de político en campaña. Sí, todos así, pero bueno, encontré a una perlita. Bien, acá tenemos, esto es Choco Gesell. Choco Gesell. Muy bien. Esa chica casi no se llega a ver, pero era la campera, una de las más notorias que vi, pero había mucho, mucho abrigo, mucha gorra, sí, y campera, la famosa campera abrigada. Exactamente. Y después, la señora. Mirá qué coqueta la señora. Súper. Una linda capa para el clima, muy, muy abrigada y obviamente acorde a su edad. Y la última foto que tenemos, esta chica que accedió a la foto, ella tiene la famosa puffer, que es la campera que dijimos, pero es plateada, imagínate. Ah, pero muy Lady Gaga. Que entre aguantada, semejante cantidad de gente que había ahí, que aparezca con una campera plateada a las 3 de la tarde. Está muy y bien. Y cuando le pregunté, con mucho gusto posó y accedió, o sea, sabía que estaba bien vestida y aparte, bien bloqueada. Claro, y aparte está bueno, te pones esta cosa brillosa, estás en el medio del bosque, te desorientas, le resolvés a los rescatistas un montón el trabajo. Pero por supuesto. Te rescatan primero. Sí, sí, totalmente. Bueno, muy bueno, muy bueno. Y en realidad... Aprovechamos para hacer esto, pues teníamos otra cosa planificada, que queríamos saber los luquetes de los oficios, pero bueno, este es un programa de servicios, hay totalmente, fin de largo, el turismo nos rige, así que cubrimos los eventos sociales de este fin de semana, así hacemos es, oficios para la semana que viene. Tal cual, y también tenemos el jueves un evento en el Teatro de la Torre, que quizás tengo pensado ir, perfecto, que es Pinamar Sustentable. Así Pinamar vamos Sustentable a ver, va a estar buenísimo. Bueno, el luquete de Luisina, que tiene un buzo, está buenísimo hoy, en su Instagram, Arena Urbana by Luisina, ahí podés ver todas las cuestiones, muy bonito todo lo que tienen puesto hoy. Muchas gracias. Muy bonito. Bueno, un lujo total. Y ustedes, cuidado, Cuidado ustedes cuando salen, que acá desde La Bestia estamos monitoreando sus luquetes. Una pausa y ya se viene, bueno, las noticias. Tenemos que contarte todo lo que está pasando en nuestra ciudad. Chau, venimos.